Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidísimos chicos, chicas, estamos aquí con Camilo. ¿Qué estás haciendo? Me pisé. ¿Te pisaste a ti mismo? Sí. Bueno, siempre en mis vídeos siempre suceden cosas raras, siempre cuando esté Camilo. También estamos por aquí con nuestro cámara profesional que nos está grabando, que nos grabó el último vídeo, ¿vale? Se llama Adri, está aquí con nosotros, pero se va a quedar solo porque tengo que hablar con Camilo. Así que tú te vas a quedar aquí ahora mismo, ¿vale? O sea, sé que este vídeo es súper improvisado y súper rápido. Y es que he pensado en una cosa y se lo tengo que comentar a Camilo al igual que vosotros. Así que vámonos a nuestro rincón de pensar, que este lugar de aquí... Que no sé por qué hay una silla encima de la mesa, o sea, no me expliques por qué. Supongo que alguien se ha hecho TikTok aquí. Siéntate, vamos a hablar. A ver, te cuento. Resulta de que este chico parece que tiene talento, la verdad. Lo poco que he visto de él, que nos ha ayudado a grabar vídeos y demás. Con Camilo está grabando también muchos vídeos, que por cierto, tenéis por aquí el canal de Camilo por si queréis ver vídeos de él y demás. Está grabando muchos vídeos y se lo está currando a tope. Y la verdad, parece profesional. Y yo lo que quería deciros a vosotros y a Camilo también, que Camilo es como mi hermano, aunque sea de otra madre, que... ¡No! ¡Para! Joder, no se le puede decir nada cariñoso a Camilo, siempre me quiere dar un beso. Camilo busca novia, por cierto, que está muy, muy cariñoso últimamente. Y en vez de darme el cariño a mí, que se lo dé una chica, por favor. Bueno, en fin, centrémonos en lo que quiero ahora, que esto es importante. Yo te digo una cosa, ¿vale? Yo que llevo varios vídeos ya grabados con él, es muy bueno, tiene actitud y la verdad es que me mola muchísimo. Claro, pero entonces, hay un problema. Es eso, yo quería hablarlo con ellos, pero también los quiero hablar contigo, porque al fin y al cabo, quien siempre está, aunque hayas huido un par de veces y demás, siempre vuelves. Tú eres como un boomerang, si te vas, vuelves, ¿sabes? O sea, no eres como, no sé, si te vas, no vuelves, no, es al revés. Camilo, si se va, vuelve. Me lo ha demostrado, siempre ha estado conmigo y ya lo está haciendo. O sea, ya lo estáis viendo. Los más veteranos en el canal hemos estado siempre grabando vídeos desde el principio. Call of Duty Black Ops 2, GTA 5, Clash Royale, Yo qué sé, es que me puedo inventar cualquiera. Dying Light, Fortnite, hemos grabado muchísimos vídeos de juegos, vídeos de piscina, vídeos en la nave. Hemos estado siempre juntos, todas las temporadas que hemos estado grabando vídeos en mi canal siempre ha estado conmigo. Qué bonito, además con esta música así. Bésame. Dejando la ternura a un lado, él siempre está conmigo. Entonces yo quería hablar con él y compartir mis pensamientos. ¿Qué te parece si le proponemos que se una al Power Team? Porque siempre que vemos que la gente se va yendo, porque al final son temporadas, es normal. Hay gente que entra en el Power Team, otras que se van, otras que vuelven, otras que... Y al fin y al cabo no vienen con nosotros. Y bueno, vienen y se van y no pasa nada. Pero siempre estamos solos, en plan, ¿qué pasa? No entiendo nada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, mi idea es proponerle que se una al Power Team para grabar vídeos con él aquí, una temporada en mi casa, hasta que vengan los países vecinos o hasta que nos vayamos, no pasa nada. Pero, ¿y cuando nos vayamos a Andorra? Si él se quiere venir a Andorra, que se venga. O sea, puede estar en fase de prueba y que grabe con nosotros. Y si vemos que verdaderamente vale, habría que sacar un carnet, aunque sea una tontería, un carnet así en plan de Power Team. Y la gente que nos traicione, le quitamos el carnet. Y un carnet oficial con los rangos así, cada uno con nuestros rangos. Tío, qué guapo, me lo acabo de inventar. Me gusta la idea, solo broma, me gusta la idea. Lo tenemos que hacer, chicos. La gente que sepa hacer ediciones así de Photoshop y cosas así, quiere dejar de darme besos. Tío, que estoy hablando de una cosa seria, pues podría. Si alguien sabe hacer ediciones y cosas así de fotos y cosas así, pues alguien que nos haga por delante y por detrás como un carnet, ¿sabes? Eso puede molar muchísimo, que nos lo mande por correo o por Instagram o lo que sea, lo reeditamos nosotros o te pedimos que le hagamos alguna que otra modificación. Entonces, ¿tú ves buena idea eso de que...? Vale, pero primero hay que preguntarles cómo él actuaría delante de... Este puede ser el primero de muchos alistamientos que podemos hacer. Sí, es porque... más, imagínate 10 personas, que de las 10 personas a lo mejor alistamos a 3, pero podemos hacer las pruebas de el Power Team. Pero puede, pruebas oficiales, todos vestidos de militar y demás, puede ser muy, muy épico. La gente que quiera entrar en el Power Team, vuelven a estar las plazas abiertas, chicos. Vosotros, si queréis... Y que no nos abandonen. Y que no nos abandonen, por favor, o sea, gente comprometida de verdad. Entonces, pilla tú la cámara, ¿vale? Y vamos a hablar con él, que está por ahí, mira, está como... Él está escuchando, seguro que nos ha escuchado. Vamos a hablar con él. Primero vamos a hacer unas cuantas preguntas para ver si verdaderamente pues podría entrar o no. Y luego voy a pedir una cifra de likes, no sé cuánto pedir, para saber si verdaderamente queréis que entre y le hacemos unas pruebas. Pero primero vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? De cómo actuaría delante de un zombie. Venga, va. Tenemos que hablar contigo. Cuéntame. ¿Dónde nos sentamos? ¿A dónde vamos? ¿O qué nos quedamos? A ver, primero. Es un cagón. Eres un cagón. Tengo reflejos, es muy diferente. Primera pregunta. Vale, estas van a ser preguntas que realmente no tiene sentido ninguno con la vida misma. Te vas a plantear en sí por qué te estoy haciendo todas estas preguntas, pero tienen un porqué, que luego lo digo aquí en el vídeo. Vale, estoy grabando un vídeo que ya me has visto, entonces. ¿Eh? Primera pregunta, ¿qué harías tú? ¿Eh? ¿Cómo actuarías si de repente te encuentras aquí un zombie? Primero avisar. Aviso, ¿no? En plan, hey, ¿qué está pasando esto? ¿Sabes? Luego, pues, pillo lo primero que me encuentre y estamos paz. Vale, ¿tú qué dices? A ver. Eso de avisar. Un poco fantasmita es. Hay que primero ataca, lo inmoviliza y luego se avisa. Exacto. O le cortas la cabeza y dice: mira la cabeza que he cortado porque soy.
un guerrero. Vale, antes te pregunto, Maki, y ahora me toca a mí. Te voy a dar tres opciones, a ver cuál coge de las tres. A, tienes a Maki en peligro, pero en ese peligro posiblemente puedas caer tú y acabar muy mal. B, estoy yo, me puedes ir a salvar a mí, pero si me salvas, te salvas a ti también. Y C, sales corriendo. ¿Cuál cogerías? La primera. El que no arriesga no gana. ¿Prefieres salvar a Maki? Hombre, a ver, al fin y al cabo... ¿Qué dices? Tengo que reconocer que han sido muy buenas preguntas, Camilo, la verdad. Y me ha sorprendido la respuesta de este chico, sinceramente. Yo creí que iba a coger la C, el salir por patas corriendo y a tomar por culo. Yo también, pero en verdad era una prueba. Si yo fuera yo, te salvaría a ti y me salvaría a mí, ¿sabes? O sea, en plan que le des por culo, ¿sabes? Tengo que reconocer que me ha gustado tu respuesta porque yo elegiría también la A, el salvar al líder del equipo. El líder del equipo es importante, no puede faltar nunca, ¿vale? Así que es una respuesta correcta, te lo tengo que reconocer. Me ha gustado. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta y en un equipo, ¿vale? En un equipo se da todo, o sea, todo o nada. O sea, no se puede dar un poco o un 10%, no. Se tiene que dar todo un 100%. Entonces, si tú estás con nosotros en un equipo y te pedimos que hagas alguna locura, da igual, cual sea, ¿tú serías capaz de hacer cualquier locura? ¿Cualquier locura? Sí. Sí. ¿Serías capaz de hacer cualquier locura? Cualquier locura. ¿Cualquiera? Cualquier locura. Me gusta. Es un me chico gusta la idea. Con un par. Pero hay que ponerle una prueba ahora mismo que no se la espere. Claro, claro. O sea, pero que sea dura. Exacto. Ya que ha dicho que sí que es capaz, vamos a decirle que haga algo durante 7 segundos. No sé, que salga corriendo y que empiece a gritar así, ¡ah!, como si fuera un loco, un completo loco. Me gusta. Si no tiene vergüenza ninguna, que lo demuestre. Sabremos que es capaz de demostrar y que tiene carácter para grabar los vídeos. Vale, te vamos a poner a prueba ya que estamos, pues, 7 segundos, ¿vale? Te voy a pedir algo muy sencillo. De hecho, te voy a poner dos opciones. 7 segundos corriendo por todo el jardín como un loco, esmorecido siempre, gritando muy, muy loco, ¿vale? Gritando lo que tú quieras. O 7 segundos metiendo la cabeza completa en la piscina. Elige. ¡Oh! 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 ¡Espérate! Sí, aguanta que... Vale, a ver, ¿aguanto? Ajá. ¿Te aguanta también la gorra? Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7. ¡Oh! Oye, pues lo ha hecho. ¡Ey! Cuidado. ¿Está fresquita o está calentita? Está bien, está bien. Yo me metería ahora, la verdad, Yo también. De hecho, ¿cuántos likes para meternos en la piscina? No me he metido todavía. ¿Cuánto? O sea, no la he estrenado este año, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Creo que no. ¿No? ¿Qué falta de respeto son esas? ¿Cuántos años llevo viviendo aquí y no me tiro a la piscina hoy? O sea, ¿hoy este año? Vale, échate un poco para atrás. Vale, vamos a pedir un reto de likes, ¿vale? Ha llegado el momento en el que tienes que presionar el botón de like, chicos, en este vídeo. Si llegamos a una cifra muy absurda, en menos de 24 horas, si llegamos a 10.000 likes, porque quiero hacerlo, me tiro a la piscina en el siguiente vídeo. Y también metemos a este chico en el equipo, pero antes tiene que pasar unas pruebas, o sea, haremos el video de las pruebas y me tiro de la piscina, así que de vosotros depende. 10.000 likes, solo 10.000 likes. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya sabes de que nos siguen payasos, nos siguen de todo, sí, ¿vale? Y hemos hecho un montón de retos, pues esta pregunta va a tratar de algo de que trata sobre el miedo, ¿vale? Como ya sabes, nos persiguen payasos, hacemos un montón de retos y también nos pasan cosas paranormales, cosas que nos asustamos bastante, pero necesitamos un valiente en el equipo. ¿Tú? ¿Cómo reaccionarías si ves algún objeto que se mueva o algún fantasma? ¿Cómo lo harías? A ver. Vale, lo primero que haría sería pillar todo el material posible, ¿vale? Para captar esa experiencia paranormal y que haya evidencias de ello y enfrentarlo. Enfrentarlo y ir a máximo o ir a lo que se esté moviendo tal y captarlo en cámara para poder verificar que eso está pasando. Qué bien habla este chico, ¿eh? Se habla muy la bien. La verdad es que me gusta. Pero ¿cuántos años tiene? Está acojonado. ¿Cuánto? Está un poco. A ver, está es nervioso. O sea, está nervioso, es normal. Es la primera vez que lo grabamos en cámara y demás, pero está nervioso. Pero escúchame, habla muy bien este chico, me gusta, ¿eh? 17 años. Que tiene. 17 no años, pues un chaval, pero oye, a los 18 se viene a vivir a Andorra con nosotros y empieza a grabar vídeos a lo loco, Me gusta, pero la idea. La verdad es que sí. ¿Se lo decimos? Vamos a ver si se lo vamos allá. Vale, ha llegado la hora, Adri. Hemos pensado en una cosa muy importante. Cuéntame. Vale, y es que vas a entrar en el Power Team, pero para ello te tenemos que bautizar. Ajá. ¿Cómo? ¡Tirándote a la piscina! ¡Lo iba a hacer en la espalda! No, a ver, he pensado en hacerte una serie de pruebas, ¿vale? Para poder entrar en el Power Team, porque no cualquiera puede entrar, ¿ok? Si tú quieres entrar en el Power Team, tenemos que hacer una serie de pruebas, que tampoco son pruebas muy difíciles, simplemente de agilidad, fuerza, destreza y demás. Hemos hecho unas pocas así, en plan, para ver quién puede entrar, quién no. Oscar, si me estás viendo, tú no has entrado ni puedes entrar en el Power Team porque lo has demostrado, de que no tienes valor, siempre sales corriendo y demás. Y, pues bueno, este chico, pues, yo creo que tiene las cualidades necesarias para poder formar parte del Power Team, ya que estamos aquí, el vídeo por aquí cerca puede ayudarnos a venir a grabar y compartir experiencias juntos, ¿no? ¿Tú qué dices? Me gusta. Entonces, en este vídeo, si llegamos a más de 10.000 likes en menos de 24 horas, que es una cifra muy ridícula, ¿vale? Para la cantidad de gente que nos ve, si todo el mundo aprieta ese botón de like, uno, me tiro a la piscina y dos, hacemos las pruebas del Power Team para ver si este chico puede entrar en el Power Team.